Mario, vamos a seguir con el montaje. Vamos a seguir con el montaje. Miraremos de colocar cofanos, a ver cómo quedan. Miraremos lo de los logos, lo de bueno, los emblemas. Al final los emblemas los emblemas nuevos. Sí. Intenté salvarlos, no me ha gustado. Ahora lo enseñaré, ha quedado, a mí no me ha gustado. Entonces, de hecho, ya los hemos comprado nuevos y lo vamos a poner nuevos, los emblemas. Y la pata al final también va a ser cromada. La pata de arranque cromada, sí. Le va a dar un toque. La pata de arranque cromada queda muy guapa. Vamos a poner el asiento, aquí estamos, porque nos falta lo del selector, que todavía no lo tengo colocado y a lo mejor no nos da tiempo lo del selector de los cambios, no nos da tiempo, pero bueno, está ahí. De todas maneras hay que colocar aquí las manetas. Los ejes estos, sí. Los teníamos por ahí. ¿Tú crees que la vamos a poder escuchar o no? Vamos a intentar montar carburador. El depósito, como ya lo tenemos montado, será poner gasolina, poner el tubo, montamos carburador, como ya tenemos escape puesto, lo tenemos todo, tenemos el encendido, incluso el paro, lo podemos, para poder parar la moto, si no la paramos también, no habría problema. Pero yo creo que vamos a intentar hoy a ver si arrancamos la moto. La escuchamos. Rodar no podremos rodar, porque no puedo meter marchas. Ya, no tengo el selector no lo tengo todavía, pero... Vamos a intentar a ver si hoy al menos podemos arrancarla. ¿La podemos escucharla, oír? Escucharla. ¿La podemos escuchar? Que llegue. Sí, bueno. Venga. Así nos ha quedado. El viejo intentando recuperar. Aquí estaba partido. ¿No te gusta? A mí no. Si fuera una moto, a lo mejor, tipo rat. Sí. Sí. Pero aquí, no. Ahora podemos ver la diferencia que hay en el nuevo. Hombre. Se va a notar nuevo, se nota mucho. El color, todo. Sí, que bueno, que le da un toque, que son las suyas, son las originales. Vale, no lo voy a discutir. Siempre son las suyas, pero no me gustaba. Además que se había partido y. Sí, aquí y se no... notaba un trocillo que estaba roto. Sí, la voy a sacar. Vamos a sacar, vamos a poner la nueva y vamos a ver esa diferencia. ¿Qué diferencia hay? Es una cojona, ¿eh? Sí, tío. No pasa nada. Habiendo Juanito. No se lo digas, ¿eh? Lo va a ver. No se lo digas a Juanito. Que... Coño. Estaba con tornillos. Estaba atornillada, mejor. Está con tuercas, mucho mejor, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Porque nos quitamos de sustos el dar golpes. El otro creo que era aluminio y este parece que es acero inoxidable o... Este es diferente. No son baratos. No, no son baratos. Como una de la lambreta, pero... No. Ahora que coincidan los agujeros, ¿eh? Esperemos que sí, ¿no? Ya te cagas, como coincidan, ¿eh? Pues lo veremos. ¿Y si no coinciden? Nuevos, ¿no? Si no coinciden, habrá que hacer los nuevos. Mira que pesa este. Pesa, ¿no? Comparado con aquel. Hostia, sí, tío. Claro, es aluminio. Esto es acero inoxidable. Acero inoxidable, tío. Muy bien, ¿eh? Está muy bien. Sería raro que entrara bien en su sitio. Y
Este se va, bastante. Más que comerme aquí. Se va a ver. Se va a ver. Esto es lo que te juegas, tío. Esto es lo que te juegas. No viene aquí. No viene aquí. No. Ella no se nos escapa. Esta tampoco se nos va a escapar. Y aquello va a ir a sitio, ¿eh? Ahora. Perfecto. Yo creo que se nota, ¿eh? Ganas. Se nota. Se nota nuevo. Se nota nuevo. Como la moto, que sí. Tiene que verse nueva. Sí, sí. Vamos a verla. ¿Qué ves por él? Vamos a verlo en el puesto. Ahí está. Y ahí está. Joder, tío. Muy bien, ¿eh? ¿Cómo se ve, tío? ¿Cómo se ve esto? Esto se ve muy bien. Muy bien. El dedo se marca mucho, pero bueno, así ya. Se ve muy guapa, tío. ¿Cómo contrasta con el con el gris, gris, ¿eh? Con el gris, parece que no. Con ese gris, no se me parece. Ves los colores separados, ¿eh? Y tú dices, ¡buf! Se quedaba muy feo, sí. Quedaba muy feo el gris, ¿no? Sí. Pero así no. Esto cambia mucho. Esto es lo último que pondremos, ostras. Y esta piececita también nos faltará. Que es una luz, ¿no? Sí. Pero que va aquí. Sí, va por dentro. ¿No? Y hay una pieza que yo la he visto, que yo la he visto por ahí. Sí, la teníamos. La sacamos, una piececilla de aluminio. Sí, la teníamos, tío. Hostia. Esta es la pieza que es la que aguanta. Sí, claro, esto nos coge aquí. Espera. Ahí. Tal cual. Uh-huh. Y ahora que coge con un poquito con el cepillo para dejarla un poquito pulida. Y los tornillitos, que me imagino que en el kit de tornillo vendrá. Porque ya es que si ya no viene tampoco esto, yo ya no sé qué tornillo viene. Para cuatro tornillos, comprar una caja de tornillos. Vamos a buscar si tienen arandelita o serán demasiado pequeñas. Yo creo que no hay tan pequeñas, Que va, que va, eso es demasiado pequeño. Que va, tan pequeño no hay. Tan pequeña no hay, no hay tan pequeña. Tan pequeña no hay. Yo tengo. Tienes que dejarlo así, tío. ¿Está? ¿Cómo lo ves? Un pelín para allá, ¿no? ¿Ahí? A ver. Pelín, ¿no? ¿Pelín para dónde? ¿Para el enviado? ¿Para este lado o no? ¿Para la izquierda? Yo lo veo mal. Es que tú lo ves recto, yo no lo veo recto aquí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Está bien, ¿eh? Sí, sí. Está bien. Vale, pues así, ¿dónde está? Perfecto, ¿eh? Este 40 kilómetros es guapo, ¿eh? Sí, este es el bueno, ¿eh? Este es el 40 kilómetros... Es que hay otro más barato. Hay otro que es indio, de estas réplicas, pero no es como este. Este sí. Lambretta Locomociones. Lambretta Locomociones. Este es el... No sabrías decirte si es el original, pero yo creo que sí, ¿eh? Se puede empezar por un grano grueso y después acabas con un grano fino. Sí. Y bajas con un grano fino. Desde luego la pasta y el rodillo de pulir come, ¿eh? También, ¿eh? Pero bueno, yo sinceramente me gusta igualar, pero que se quede alguna marca... Queda bien. Yo encuentro que queda bien, ¿eh?
Hay aluminios que por mucho que demos, nunca, siempre quedarán. Siempre quedarán manchas. Sí. Queda muy sucio ahora. Un poquito de acetona. Sí, de solvente, para limpiarlo. Para quitar todos los restos de, del pulido. Claro. Bueno. Ahora sí. Es que no podemos seguir porque vamos a debilitar la pieza. Entonces. Siempre le podemos dar un poco más después, ¿eh? Yo no le daría más. Son aluminios que se manchan. Son sí, aluminios. Tiene como una especie no, de mancha. Es, es que eso, por mucho que rasquen, no. No, es que esto no se va, no a, ir. Se va a ir. Eso son como manchas. Porque más que aluminio es como una aleación. Es como una aleación y eso no se va a ir. Por mucho que le dé, no va a ir. Esto después con pastita esta de pulir, pues y así. Y un poquito de. Con un poquillo de lana de acero, se retoca un poquito, se brilla y que brille. Ya. Pero ya queda muy bien, tío. Sí, ya tiene su toque ahí. Perfecto. Aquí vemos la diferencia de las dos piezas. Sí. Esta ya pulida y la otra sin pulir. Coño, yo creo que se ve. Se puede retocar más después, ¿eh? Después una vez puesto, con la anita de acero y con pastita, se va puliendo. Bien. Pero vaya, va bastante bien. Está bien. Sí. Bueno. Y tenemos la pata, ¿no? Pata. Acero inoxidable. De hecho, no me extrañaría. Mira, aquí sí. Está la soldadura, aquí sí. Está pulido. Aquí está pulido. Tiene pinta de acero inoxidable. Acero inoxidable. Sí. Bueno, vamos a buscar un tornillo para esto. Aquí sí que tiene que ser de estos largos. Este. Más. Ahora no habrá tornillo. La puta mierda, tío. No, tú vas a tener que cortar ahí. Claro. Aquí tengo que poner un autoblocante. Pues aquí. Voy a meter una normal. Para saber por dónde cortar. Esto simplemente lo voy a hacer porque voy a cortar el tornillo. No tengo tornillos más cortos. ¿Lo cortas a medida? Lo corto. Se la vamos a poner en autoblocante, pero. Mejor. Sí. Esta sí la vamos a poner, pero esto es lo que le hacemos, simplemente. Un poquillo de punta, ¿no? Un poquito, sí. Bueno, la pata. Aquí tenemos la pata. Aquí tenemos el tope de goma ya puesto. Vamos a buscar un puntito que la pata nos quede en su sitio. Si yo me voy una más, me queda baja. Si me voy una para arriba, no va bien. Quedaría demasiado pillado. Esto es aquí. Es aquí, por lo que yo lo que hago es bajar. Ahí. Ya tenemos la pata así. Ya tenemos aquí la pata. Compresión ahí, Mucha compresión. Ahora hay que quitar la bujía. Echarle un poquito de. A ver si lubrica. Venga. Hay que arrancarlo esto, Bueno. Tranquilo, Hay ganas de escucharlo ya, ¿eh? El asiento también hay que ponerlo. ¿Siento? Bueno, vamos a poner el asiento. Esto sí, vamos a preparar los tornillos. Tenemos aquí la guanterita. Vamos a colocar ese asiento. Que ha quedado bastante bien. El sillín que enseñamos, ¿no? ¿Qué os parece? Ya una pasada, tío. Pues nada, nuestro amigo Chisco. El que nos cosió lo de los cables. Lo de los cables. Los cables de la manillar de tubo. Pues nada, muy curradito, Muy curradito. Nos estiró aquí los muelles un poco. Tuvo que reformar. Por aquí se ve, a lo mejor por aquí por dentro. Y aquí lo cosió todo otra vez de nuevo. Lo pegó bien pegado tal. Y bueno, como veis, yo creo que ha quedado muy, muy bonito, muy bien. Se le ocurra, le dedica, porque esto hay que dedicarle.
Claro. Hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle horas. Y este queda bonito porque además de la parte de atrás, como lo veis, yo también lo tengo en mi lambreta. Hace la formita esta que queda encajado en la moto. Queda muy bien, queda muy chulo, la verdad es que sí. Ah, hubo que soldarlo porque estaba por aquí roto. Sí. Bueno, la verdad es que ha quedado bastante bien. Pero bueno, es el suyo original. Tío, el suyo. ¿Eh? La verdad es que me gusta mucho cómo queda. Tengo poco espacio. Esto. ¡Meu! Otra cosilla. Me siento puesto. Dura. Joder. Ahora quema, ¿eh? Hombre, si quema. Ahora estos también los voy a echar ahí dentro. Que se cojan. Eso quema, ¿eh? Pues sí quema. ¡Listo! ¡Ah! Está blandita ahora. Bueno, vamos a ver si ahora. Perfecta, otra a la primera. ¿Qué te parece? Ahora cuando se ponga dura a ver quién la saca. Ahí. Ahí. Y esto es para el cofano, ¿no? Para el cofano, que apoye. El cofano apoya. Parece mentira, que tenga que entrar, Pues sí. Entra. Ya tenemos otra cosita. Ya lo tenemos aquí todo montado. Vamos a probarlo. No, todavía no tenemos puesto ni tirador de aire ni nada, pero bueno. Aquí vamos. Hay ganas de escucharla. Ya lo digo yo. Hay ganas. Lleva poquillo tubo de gasolina, Sí, pero es que yo creo que casi el que tenía yo aquí trocito, no falta un pelín, un poquito, tampoco puedes ir, no nos tiene que rozar ahí. Nos tiene que dar recto y vamos apretándolo. Ahora vamos a poner sin filtro, sin nada, sin. Para probar. Por las ganas, más que nada. Hostia, qué justo nos queda aquí lo del grifo. Queda muy justo, ¿eh? Me estaba fijando. No, pero bueno, el grifo se puede orientar. Para. Mira, el grifo. Sí, pero tampoco lo puedes poner muy sí, para, sí, ¿eh? Sí. El grifo puede ir aquí, porque eso por eso tiene. Ah, por esta... eso tiene la. Sí. Ahí está. La varilla. Ahora tengo la varilla, pero nos tiene que venir, si no, ya veríamos lo que haremos. Algo habría que hacer. Bueno. Ahora lo teníamos cerrado, lo bajamos hacia abajo en reserva y ponemos gasolina. Buena chispilla. ¿Había la bujía? ¿Llave no, de bujía? No había. Ahí en la. Pues habrá que arreglar una que sea cortita, porque aquí.
mejor hay que modificar justo una. Justo, ¿eh? Ahí. Bueno, pues nada, vamos a ver si tiene un cojón de arrancar. Opa. Si estiras del cable arranca, tío. Sí, estiro. Sí. O tapa aquí, tapa aquí. Pon la mano ahí. Claro, que no tenemos. ¿Qué va, tío? Claro. Tira mucha gasolina, ¿eh? ¿Qué tira? Tira, atrás. Tira mucha. ¿Por dónde tira? Mira. ¿Esto de dónde es? De aquí. Yo creo que cada vez que le das, tío. Si le dije yo al p*** de los cojones de los Perdón. ¿118 de chicle lleva? Sí, pero... Ya te digo... No es ninguna exageración. No, está bien. A lo mejor se había quedado la... La boya beta saber pillada y ya la tenemos liada. Pero todo esto, la cantidad de gasolina que tiraba por el tubo escape. Eso es por la que entraba por arriba. Mm. Pero es que no cierra. Vamos a probarlo así, a ver si me tira gasolina. Por ahí está el tirador. Vamos a poner este. Opa. Opa. Ahí. No, la baja. Está demasiado baja, ¿no? Sí. Que está enganchada muy arriba. La mía engancha de más abajo. De más abajo. Vamos a ver con la vieja. Pero la vieja. Claro. Mira dónde viene este. Claro. Mira dónde viene este. Y esta baja más. Este me sube arriba. Claro. Ese poquito que baja, eso es lo que le hace. Bueno, la pata, como la hemos puesto después, pues no la tenemos graduada. Está graduada para la suya, para la suya. Vieja, la que teníamos aquí, la vieja. Entonces esta como va diferente, el estriado coge diferente, entonces tendré que abrir la tapa. Abrir la tapa y graduarla. Sacar el escape, sacar la tapa de aquí. Otra es que tendré que emplear otra junta, pero bueno, vamos a hacer. Y esto es porque no viene igual. No viene igual que la otra. No viene igual que la original. No, viene diferente. Y se tiene que graduar para que te suba un pelín. Sí, para que me suba un poquito. Para que me suba lo que le falta. Hay que graduarlo. Bueno, pues esto bueno, ya... Esto ya queda ir ajustando cosas. ¿Se finí? Sí, se finí. Y esto es la tuya, ¿no? ¿Eh? Esta es la tuya, ¿no? Esta es la mía que creo que también es la tuya, ¿no? Sí. Vale, arráncala. Esta suena bien, ¿eh? Con sí. Este escape, tío. Bueno. Este lleva lo mismo que esa, ¿no? Lo mismo. 175, un 22, yo del orto. Llevo un del orto. Me gusta más el del orto. Fuera guay el tubarro, ¿eh? Está bien, ¿eh? Sí. Será buena bufanda ya, ¿vale? Bueno, gente, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado y hayáis pasado un buen rato como siempre. Como habéis visto, no paran de salir problemas y contratiempos, pero bueno, son parte del proyecto y creo que forman parte de cualquier proceso de restauración. Lo importante al final es superar todas esas trabas y tener la satisfacción personal de devolver a la vida algo que estaba abandonado y estaba hecho polvo.
y creo que es la mejor recompensa para todo lo que nos gusta en el mundillo de la restauración. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones, cómo la veis, qué tal, os gusta, cómo suena. Ya no va a haber más capítulos de la Lambretta, ya lo vamos a dejar todo para un capítulo final, donde os vamos a presentar la Lambretta y vamos a comentar pues todos esos detalles que hemos tenido que cambiar y algunos que otro problemilla pues que nos ha ido saliendo y hemos tenido que pues eso, hemos tenido que rectificar y hemos tenido que cambiar algunas cosillas. Y ya con Rafa pues ya os contaremos más a fondo pues todo lo que hemos tenido que hacer para terminar el proyecto. No sé si el capítulo va a ser la semana que viene, por poco que pueda lo vais a tener la semana que viene, pero ando muy liado, estoy de reformas en el local, como veis. Bueno, no lo veis, pero estoy de reformas en el local, he cambiado algunas cosillas, que si algún día de estos pues queréis que haga un vídeo de cómo ha quedado la parte de taller, que la tengo en el otro lado y todo eso, pues dejádmelo en los comentarios también. Y bueno, pues un día hacemos un tour por el taller y por el local y os enseño pues cómo lo he ido montando todo y bueno, y a lo mejor puede ser entretenido y alguno pues si alguien está en casa y le sirve de ayuda pues para montarse el local o tiene algunas ideas, pues fantástico. Y si vosotros también tenéis algunas ideas, para mí, pues también, fantástico. Así que compartimos, ¿no? Aquí lo importante es compartir siempre. Y bueno, ya sin más, me despido de todos vosotros. Ya sabéis, dadle al like, suscribirse al canal, compartidlo, que es muy importante para nosotros, que lo compartáis. Y nos vemos muy, muy pronto. Así que salud y mucho gas.